Muy buenas tardes a todos, tanto a los compañeros, alumnos, profesores que estén tan presentes en esta sala tan bella, la sala Quetzalcali, y también a los compañeros y colegas y alumnos que están a través de la transmisión en línea, también muy buenas tardes. El día de hoy continuaremos con el Seminario Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, que este año ya, como saben, se cambió el título y es Crisis y Transición en una Sociedad Desigual, Perspectivas desde el Gobierno y la Ciudadanía. En esta mesa están presentes nuestra directora, la doctora Juana Juárez Romero, que aquí presente. ¿Sí? También está nuestro conferencista del día de hoy, profesor del Departamento de Economía, el maestro José María Martinelli Benedicto, y la conferencia del día de hoy titulada Anomia y Cambio Histórico en el Capitalismo Contemporáneo. También nos acompaña el doctor Fernando Gauna Montiel, profesor del Departamento de Economía, quien será el moderador de esta mesa y también será quien haga algunos comentarios a esta misma conferencia que dará el maestro José María Martinelli. Entonces, a continuación damos la palabra a la doctora Juana Juárez Romero, nuestra directora de la División de Ciencias Sociales, quien yo quiero de veras agradecerle que durante los últimos 2 años y lo que va de este año, impulsó este proyecto del Seminario Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, el cual ha sido muy fructífero, el cual ha sido muy exitoso, ya que han estado profesores de los 4 departamentos de nuestra división personal, y también personalidades externas, e incluso ya tenemos un libro aquí ya editado sobre el seminario. Estamos trabajando otro, ¿verdad? Pero bueno, la doctora Juana nos platicará más y les dará un saludo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecer la participación hoy del maestro Martinelli. Es un honor tenerlo con nosotros en este seminario. El agradecido soy yo, maestro. Y que se ha pensado que sea este foro en donde profesores de los 4 departamentos puedan compartir con nosotros varias de las interrogantes, ¿no?, teóricas y de vida que tenemos en este momento. No es un momento fácil, ¿no? En general vivimos una circunstancia social, política, económica muy complicada. Y la idea de abrir este espacio justamente es de dotarnos de algunos elementos que nos ayuden en la reflexión y en la solución a los problemas que nos preocupan y que nos aquejan como sociedad. Una de las tareas quienes nos han seguido, algunos sobre todo en línea, una de las preguntas que hago al final al conferencista es: y frente a ese escenario, ¿cuál es el papel de la universidad? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos? ¿Y cuál es el papel del gobierno? ¿No? Que yo creo que son ejes que nos invitan a ir buscando esta responsabilidad y a colocar en otro lugar esta responsabilidad que dimos por mucho tiempo al gobierno y a las autoridades, para pasar a darnos cuenta en términos de como universitarios y como ciudadanos, y bueno, frente a un escenario complicado o complejo como el que vivimos y frente a los temas que cada uno de los colegas de la división que vienen a presentarlo aquí, ¿cuál es el papel que nos toca jugar a nosotros como ciudadanos, como universitarios, como universidad? Eso fue lo que en conjunto con los jefes de departamento platicamos desde la primera vez que hablamos de este espacio, ¿no? Y coincidimos en que era necesario crear este espacio. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de que estas conferencias son grabadas, ya tenemos una página en donde tenemos seguidores en línea también, y tenemos a un público que, si no puede asistir, ya sea presencial o virtualmente, a la presentación del día de hoy, tiene acceso a lo que aquí vamos diciendo, ¿no? Y nos parece importante. En efecto, a partir de eso también se pensó en una publicación que pudiera llegar no solo al público universitario, sino a la sociedad en general, a través de las reflexiones que aquí se han sostenido. En efecto, ya tenemos compilado el equivalente a un libro que esperamos que sea accesible a mucha población. Pensamos en un libro que maneje un lenguaje sencillo,
que desde un lenguaje sencillo dote de herramientas y de una perspectiva nutrida, reflexiva, que es creo la que hace falta en una sociedad como la nuestra, ¿no? De tomar varias reflexiones, varios elementos que nos permitan fortalecer nuestra presencia ciudadana. Y de eso, digamos, es el objetivo central de este seminario, que para este año decidimos variar un poco el título y que este año lleva por nombre Crisis y Transición en una Sociedad Desigual, Perspectivas desde el Gobierno y la Ciudadanía. Y en este contexto se enmarcan las reflexiones que este año les vamos a proponer una vez al mes, ¿no? Como está previsto, digamos, en nuestra trayectoria, en el plan de trabajo que tenemos con los jefes de departamento. Ese se queda con los jefes y, bueno, les tocará continuarlo y mantenerlo para nutrir sobre todo nuestra posibilidad de reflexión. Invitamos a que vengan al espacio. Antes del sismo ya teníamos muy buen público, pero el sismo algo hizo que movió un poco quizá el temor a estar en un espacio como este de inicio, ¿no? Pero los invitamos a que traigan a más colegas, porque de verdad necesitamos compartir, reflexionar, intercambiar puntos de vista para poder crecer como sociedad. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo y estamos listos para escuchar al maestro Martinelli. No sé si lo van a presentar antes un poquito, creo que sí, ¿no? Por favor, para que sepamos un poco más de él. Yo ya lo conozco, pero Su currículum de hace 10 años. Sí, efectivamente. Muy buenos días a todos, o buenas tardes ya. Básicamente a mí me da gusto tener aquí al maestro Martinelli, José María Martinelli Benedicto, en razón de que pues la trayectoria, el ímpetu, la jovialidad que siempre ha mantenido con él, con la universidad, le hacen a él una magnífica presencia, y sobre todo con estos temas de hoy, que efectivamente da pie a mucha discusión y también da pie a una cuestión que nos parece muy importante. El hecho de que el maestro Martinelli esté acá con nosotros es, digamos, con todo ese, digamos, manejo de esta temática, que no solamente ha sido la cuestión de la educación, sino también algo que tiene que ver con la parte del cambio histórico que estamos viviendo, ¿sí? En ese sentido, él se abre a discutir estos temas que me parece que es importante rescatar, retomar por parte de la universidad, porque a su vez hacia el exterior es muy importante la misma presencia de la universidad. Y qué mejor que con el maestro Martinelli. Entonces, de sobra y es más conocido que todos, yo creo que aquí agregar más puntos o más rayitas al tigre pues ya no conviene más, sino que al contrario, él mismo se presenta con su magnífica presencia. Muchas gracias. Gracias, Fernando, muchas gracias. Así, muy, muy rápido, yo quisiera hacer una presentación del maestro Martinelli. Y bueno, lo primero que quiero decir es que el maestro Martinelli tiene trabajando 40 años aproximadamente, no sé si un poquito más, un poquito menos, aquí en la Universidad Metropolitana. Ha sido uno de nuestros profesores más destacados del Departamento de Economía y de la Licenciatura de Administración. Él obviamente tiene, por ejemplo, es promotor de varios libros. Ahorita está por salir un libro de políticas públicas que regularmente se publica una vez al año, ¿sí? Con gente de las otras unidades o del interior de la República, pero siempre los libros en los que participa, al menos en el de políticas públicas, prácticamente anualmente el doctor Martinelli, que prácticamente él ha coordinado los últimos 15 años este libro. Entonces, bueno, ahí vemos su trayectoria. Y bueno, les puedo hablar de conferencias. Yo creo que ni el propio maestro Martinelli sabe cuántas ha dado, pero muchas veces nos da, siempre, todas sus conferencias son muchas, pero además son, todas ellas son excelentes. Tuve la oportunidad de estar con él apenas el día 7 de marzo, y hizo la presentación de un libro de un profesor de administración sobre las mujeres. Exactamente porque era un día antes del Día Internacional de la Mujer, e hizo una explicación excelente, excelente. Creo que faltó un capítulo en ese libro, profesor Martinelli,
y fue tu exposición de ese día 7 de marzo, ¿no? Y les quiero nomás comentar que aquí en la universidad y en muchos lados pues es conocido porque ha sido profesor de muchos profesores, incluso de aquí de la universidad. Entre ellos me incluyo yo, lo quiero mucho al maestro Martinelli porque fue mi profesor. Yo soy egresado de la licenciatura en administración y tuve el placer, la dicha de que el profesor Martinelli fuera mi profesor. Entonces, ya no quisiera quitar el tiempo, pero el profesor Martinelli es una personalidad en la universidad y no solamente metropolitana, en el ámbito universitario de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Martinelli. Gracias a ti, José. Buenas tardes, gracias colega por vuestras palabras, bienvenidos sean. Una mención especial a las palabras de la doctora Juana Juárez, organizadora y promotora presencial de este seminario, lo que no es tan habitual en los mandos directivos, acompañar las conferencias, disertaciones de los colegas, y su promoción, difusión de estas charlas las comparto plenamente porque la requiere la sociedad mexicana en nombre de nuestros estudiantes, de los trabajadores que mucha falta necesitan, de mis propios compañeros del SITUAM, y de los estudiantes que pienso precisan mayores definiciones políticas en el mundo que les toca vivir. Entonces, deseo, doctora, que en la continuidad de la dirección divisional haya también una continuidad de la gestión suya. Lo valoro plenamente. Bien, entrando en materia, el itinerario teórico de esta charla cubre mínimamente a Max Weber, a Durkheim, a Parsons, a Merton, a Marx y a Gramsci y Elton Mayo, seguramente en un orden inverso a los que los he mencionado. Por cierto, no tengo posibilidad de tiempo abordar a estos hombres, pide un seminario más. Hace poco, el año pasado, realizamos un seminario sobre Gramsci que tenía cubierto todo este espacio y hasta 200 personas, que tuvo mucha aceptación. En consecuencia, yo me voy a abordar fundamentalmente a Elton Mayo, que es un autor que en mi posgrado, en uno de ellos, me influyó mucho y me abrió algunos espacios que me permitían también analizar el marxismo con más riqueza. Y espero algunos comentarios de mis propias ideas y de Antonio Gramsci. Dicho esto, señalo que el estructural funcionalismo abre una reflexión teórica, en algún sentido también epistemológica, sobre el capitalismo propiamente, aunque en el caso de Weber hay análisis previos a la sociedad capitalista. Entonces, lo que metodológicamente, sin entrar en aspectos específicos, el estructural funcionalismo plantea la necesidad, la existencia de una norma referencial y las propias conductas humanas a los que ellos llaman funciones. Esto lo ha trabajado básicamente a partir de Durkheim, lo trabaja Talcott Parsons, Robert Merton y Elton Mayo. Y hay comentaristas, pero son centrales.
Digo esto porque regularmente en mis cursos incorporo autores clásicos más que intérpretes. Y entonces, continuando con el funcionalismo, es central en dicha corriente teórica, como señalé, la existencia de una normatividad y las conductas de los sujetos. Ahora, las normas no necesariamente son las normas del derecho positivo, no necesariamente. La normatividad que plantean los funcionalistas es la deseable, la requerible, la lograble, ¿sí? Entonces, esto sí es importante que lo tengan presente. Entonces, en la cuestión de la funcionalidad, porque eso es básico, ellos dan muchos ejemplos y señalan la existencia de una funcionalidad manifiesta y otra latente. El ejemplo que yo he utilizado en mis cursos es el siguiente que procedo a demostrar. Este es un reloj. Es un reloj que da la hora, que me regaló una de mis hijas y que lleva conmigo más o menos 20 años. O sea, no lo renové. Sirve para dar la hora. En cambio, hoy hay otros relojes, un reloj de quinta generación que da la hora, pero también ofrece un estatuto social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues me viene a la mente un ejemplo de un plutócrata mexicano que decía, bueno, fui ahí a una reunión social, política, era la inauguración del Museo de Cuevas, y llevaba un Rolex, pero antes de entrar me lo puse en el calcetín, no vaya a ser que ocurra algo anómico. En consecuencia, digo, pobre Rolex si le cortan la mano al hombre, ¿no? No lo deseo, pero bueno, pobre Rolex. Entonces, dar la hora es lo manifiesto. El brillo social, la imagen, todo eso es la función latente. Aquí yo también me he nutrido de antropólogos valiosísimos, Malinowski, Margaret Mead, pero luego su tránsito final es no compartible, por lo menos en el caso de Margaret Mead, que hizo unas investigaciones preciosas sobre las conductas humanas en el Pacífico del Sur, en Samoa y en otros espacios, pero lamentablemente en la última etapa de su vida fue asesora del Pentágono cuando la guerra de Vietnam. No, es una cuestión de coherencia social o incoherencia. Entonces, el cambio sociocultural de nuestro tiempo es un cambio económico, político y de otros órdenes, ¿no? Entonces, en el marco de los cambios a profundidad que se han presentado en la humanidad, el estructural funcionalismo analiza fundamental y básicamente el cambio que hay de las sociedades precapitalistas a la sociedad capitalista. Sin retrotraerse al feudalismo, uno de los cambios es el hombre y la mujer de las sociedades rurales cuando se trasladan a las sociedades urbanas, tienen una serie de cambios en los que se presentan disfuncionalidades, falta de acuerdo, desentendimiento, y esto no se ha modificado. En cuanto la urbanización es creciente en el mundo capitalista y la capitalización es cada vez, en algunos planos, en el mundo rural. Por ejemplo, me decía un colega ayer, el colega Saúl Baquera, el que mencionaba el profesor Morales, en la producción capitalista de Estados Unidos, la participación humana es del orden del 6%. Imagínense,
una de las economías o la economía agrícola más poderosa del mundo solo utiliza el 6% de mano de obra y el resto es tecnología, maquinaria. En consecuencia, cuando los granjeros van a la urbe, tienen cambios de vida, desencuentros de distinto orden. Ahora, en el estructural funcionalismo, fundamentalmente se ofrecen diagnósticos y regularmente son lúcidos los diagnósticos de los estructural funcionalistas. Un diagnóstico del tiempo que vivieron, sus cambios, efectos y consecuencias, sus aspiraciones. Pero en el plano en el que no introducen es en las soluciones a ofrecer a lo que ellos encuentran como desencuentros, que no son exclusivamente tales, sino que tienen causas profundas en el modo de producción, en la complejidad sistémica. En consecuencia, esto sí requiere no solamente señalar la disfuncionalidad de la conducta humana con la norma esperada, con la norma referencial, sino tratar de encontrar causas que den soluciones a nuestras conductas humanas. Entonces, estas fueron llamadas teorías de alcance medio. Básicamente, el que trabajó en teorías de alcance medio fue el profesor Robert Merton, fallecido hace poco tiempo. Aquí también aprovecho para recordar a uno de nuestros profesores valiosos, el profesor Federico Nebbia, usted lo debe recordar, un maestro de maestros que dominaba el estructural funcionalismo con una riqueza, una claridad expositiva memorable. Lo recuerdo con aprecio. Entonces, los límites ya adelantados no prescriben soluciones. Dicho esto, en filosofía, esto se llama aporías o caminos truncados, que hay que desatarlos en la vida. No nos podemos quedar con ataduras, sean mandatos paternos, mandatos educativos, mandatos de consumo de la sociedad actual, de los medios, sino hay que desatar esos nudos mandatarios. Y acá, allá en este plano, entra Elton Mayo con la Escuela de las Relaciones Humanas, al cual yo accedí en uno de los posgrados valiosísimo de este país, del Centro de Investigación Económica. Creo que somos tres los egresados del CIDE acá presentes, el profesor Morales, el profesor Gaona y quien les habla, pero era un CIDE realmente de excelencia entonces, y no es un CIDE en este momento, que es un agente del Estado, digamos, en términos grancianos, una intelectualidad orgánica al servicio del Estado. El texto que básicamente me interesa es el de, ya mencionado, Elton Mayo, Problema de una civilización industrial. Y aquí está una idea central en la exposición, la anomia. ¿Qué es la anomia? Es decir, la anomia como pérdida de rumbo, como pérdida de referencias. En un diccionario de psicología que consulté, dice la persona que no puede dar el nombre a otra persona, una pérdida muy alta, muy fuerte, ¿verdad? El extravío. Y Elton Mayo realiza una experiencia riquísima, que fue la experiencia Hawthorne, que estuvo en su momento apoyada, me parece recordar, por la empresa General Electric. La experiencia de Hawthorne
es una experiencia señera en análisis de conductas humanas, de conductas sociales en el mundo laboral. Antonio Gramsci, en la cárcel, dio algunas referencias del capitalismo de Estados Unidos, sobre todo del fordismo, pero él, Gramsci, se alimentaba de periódicos, de revistas, de lo que le permitían las estructuras carcelarias escribir en una cárcel fascista. No era mucho lo que le permitían. Bueno, entonces, en Hamtor, Elton Mayo establece una sala de prueba y una sala testigo. En la sala de prueba se mejoraba la condición lumínica y las respuestas que se registraban eran mejores. Pero en la sala testigo no se modificaban las condiciones y las respuestas también eran positivas. Y ahí sí hicieron varios cambios con respecto al mobiliario, con respecto al sonido, y con que tanto en una sala como en la contigua las respuestas eran favorables. Dicen los investigadores, y esto es recurrente en la investigación honesta, seria, aunque haya diferencia o no se comparta, no tuvimos respuesta, dice Elton Mayo, en el primer acercamiento, en la primera experimentación. Y esto también recuerda la experiencia de Malinowski en el Pacífico Sur con las sociedades rituales, donde Malinowski él veía danzas de la lluvia, de muchas danzas tenían tales pueblos para la lluvia, para la fertilidad, para los inicios de la sexualidad. Y sin embargo, lo que observaba Malinowski es que no llovía y el grupo no cuestionaba al hechicero. Y él hace dos viajes a las islas y en su tercer viaje se dio cuenta y encuentra una solución que la puede señalar teóricamente. Claro, no se producía la invocación manifiesta de que llueva, pero lo que sí se producía es la cohesión social y el grupo no se desmembraba a pesar de que el efecto deseado no se cumplía. Entonces, también Elton Mayo sale con la duda de Hawthorne, pero aporta algo que es riquísimo, la existencia en las estructuras colectivas de grupos formales y grupos informales, ¿sí? Y en consecuencia, él se da cuenta que muchas veces los grupos informales son más efectivos en la cohesión social que el grupo formal. Y yo en mis clases utilizo esa dinámica. Digamos que la clase está dentro de la estructura formal. No espero, deseo que las mismas no sean formales, acartonadas, que sean dialécticas, participativas, horizontales, pero también desarrollo temas que se tratan grupalmente. Y regularmente los estudiantes me dan una valoración positiva de los grupos informales, porque más allá de conocerse, de dónde provienen, quiénes son, dan respuestas y elaboran, y eso les puede dar un mayor conocimiento y una mayor adhesión al grupo, al curso, etc. Pero bueno, luego, él más adelante, sigo con Mayo, se ubica en Chicago, en la ciudad de Chicago. No conozco Chicago, pero parece que es una ciudad que presenta características muy apropiadas para poder comparar los cambios societarios. Es decir, que tiene una estructura moderna, muy urbanizada, con centros comerciales, con espacios geográficos muy favorecidos, lagos, bellezas naturales, pero también están los barrios pobres
de Chicago y esos se conservan, seguramente mejorados. Entonces, él encontraba una relación entre la existencia comunitaria y las pérdidas personales o pérdidas de identidad o extravíos sociales. Entonces, hace muchas mediciones, ¿no?, en relación por qué los jóvenes se incorporaban al pandillaje, a la mala vida, a prácticas deshonestas, al robo, y establece una variante que es significativa, pero no creo que sea explicatoria a totalidad de lo que ocurría. Y él lo que señala es la pérdida de comunidad, provoca pérdidas personales, es decir, rumbos extraviados, aporías, etc. Bueno, es decir, caen en lo anómico. Bueno, aquí es interesante, después encontré algo que no me habían enseñado en los cursos del cine, es que Héctor Mayo tiene una posición muy crítica frente a la teoría y señaladamente ocupa a Rousseau, que hoy está cuestionadísimo. Hay grupos feministas que lo cuestionan a Rousseau como padre putativo de la misoginia. No es cierto. Él critica y tiene palabras no aceptables sobre las mujeres, pero él se refería a las mujeres cortesanas, a las mujeres aristócratas, con las cuales estuvo muy vinculado y había sido altamente favorecido por las cortesanas. Perdón. Pero esa vida de polici, esa vida de ocio, es la que él critica. Entonces, él tiene, Mayo, una posición muy crítica frente a la teoría. Y lo que él dice, no, lo que hay que hacer es investigación, como hago yo, dice Mayo. Investigación de campo, está la investigación Hautor, la investigación de Chicago y otras, eso es lo que hay que hacer. Y a su vez yo me pregunto, y a la distancia le respondo al maestro Mayo, sí, hay que hacer investigación, pero también hay que hacer teoría. En ese sentido, a mí me ilustró mucho una frase de Lenin, que dice, sin teoría no hay realidad. ¿Cómo ves el mundo? Ves los edificios, la naturaleza, pero no ves las relaciones sociales que hay incrustadas en ese mundo. ¿Cómo se construyó el mundo? También Bertolt Brecht tiene algún poema precioso donde dice, Aníbal cruzó los Alpes y descubrió nuevos mundos. ¿Y quiénes fueron los cocineros de Aníbal? Dice Bertolt Brecht, y nadie conoce quiénes fueron los cocineros de Bertolt Brecht. Como tampoco conocemos las masas anónimas que acompañaron a Miguel Hidalgo, a José María Morelo, no lo conocemos, hay un extravío histórico. Yo en ese sentido, bueno, mejor le respondo a Mayo. Entonces, hay que hacer investigación, pero paralelamente, o antes de la investigación, hay que hacer teoría para poder orientar las investigaciones, para que no se presenten estas lagunas temporales que tuvieron el propio Mayo y el propio Malinowski, que pasado el tiempo pudieron, digamos, abrochar sus conclusiones teóricas. Es decir, que la orientación teórica también va a dar algunas pautas de investigación. Y dando la respuesta en el caso de Rousseau, hoy las feministas, algún feminismo puede criticar a Rousseau, pero porque el propio Rousseau, en el contrato social, con la voluntad general,
le abrió un espacio de opinión que fue desarrollándose, que se fue consumando y que hoy sí pueden criticarlo y años atrás no podían hacerlo. Yo creo que la teoría tiene que tener amplitud y flexibilidad y no solamente ver el error y analizarlo, pero para que no se repita y no hacer una transición mecánica del error que es abusiva. Bueno, entonces esta cuestión de lo que investigó Mayo allá en la... Oigan, ¿no me lo puede abrir, maestro? Esto que investigó Mayo allá en Chicago, yo lo quisiera investigar en relación con el matrimonio adolescente en México. Porque verdaderamente es una situación que, no quiero exagerar, no me atormenta, pero sí me preocupa. Porque el matrimonio adolescente se da entre personas, entre mujeres, de 10 a 19 años. Es decir, se da entre niñas y ya se da entre mujeres con cierta adultez. Pero, ¿y esto qué muestra? Esta alta cantidad de matrimonios adolescentes. Esto muestra, a mi juicio, analíticamente, una pérdida de la sexualidad, una pérdida de referentes y, lo que digo en mis cursos, vivir una vida robada. Es decir, en el placer inmediato de la sexualidad, estas mujeres, estos jóvenes, cortan su vida, porque lo que hemos, la información que tenemos que es que regularmente las madres adolescentes abandonan los estudios. Incluso hay ahora todo un programa gubernamental que trata de recuperar a las madres adolescentes para que vuelvan a estudiar, que es una tarea dificilísima. Este trabajo sí me gustaría realizarlo, pero se necesita recursos, se necesita apoyo, necesitamos no solo servicio social, apoyo, recursos para ir a los barrios, contactar, trabajar, analizar, publicar. Bien, entonces, volviendo al extravío, en términos de el precursor, luego fue más especificado por Parsons Merton, Durkheim dice que la anomia es la ausencia de reglas que sigue la uniformidad de los acontecimientos sociales. Ausencia de reglas que siguen a la uniformidad de los acontecimientos sociales. O sea que hay una ruptura, una falta de continuidad. La regla dice, tiene que ser, la conducta no se adecúa a la norma. La norma te dice, si vas a seguir estos pasos, vas a ser exitoso. Si estudias en la UAM y te calificas bien, vas a tener trabajo. Pues esto dice la norma, pero eso no es cierto. Pero esa no es responsabilidad nuestra. Yo insisto, maestra, que nosotros no somos una bolsa de trabajo. Nosotros capacitamos, y hoy lo que dice el primer puesto, el premio en ciencias sociales de uno de nuestros doctorados, es que ya los egresados no se introducen en cargos de jerarquías, sino de posicionamientos laborales. Solamente son ejecutores de instrucciones que el corporativo transnacional o nacional indica. ¿Sí? O sea que esta no adecuación a las reglas está presente. Pero ¿cómo solucionamos esta discordancia entre lo que prescribe la norma y lo que podemos hacer? Entonces, aquí tomo una de las referencias que mencioné rápidamente, la idea de comunidad.
Yo veo que mis colegas utilizan excesivamente el término de comunidad. Incluso lo escuchaba con mucho respeto al profesor Leñero y él planteaba la ausencia de comunidad aquí en la UAM. Y entre los factores que señaló, dijo, arquitectónicamente no ayuda, porque no hay espacios así como para tener asambleas permanentes, etc. No pienso que sea solo un problema arquitectónico. Tenemos una de las explanadas, a mi juicio, la más bella de la UAM, porque sí conjuga con el paisaje, salvo esta instalación fallida en el edificio de rectoría, pero se puede cambiar. Entonces, digo, oiga, hablar de comunidad en una población de 10.000 habitantes, de 15.000, de 25.000, es factible. ¿O no, Diego? Yo creo que sí es factible. Pero cuando ya estamos hablando de 12 millones de personas, de 15 millones de conglomerados, como es la Ciudad de México y su zona conurbada, de 22 millones de personas, hablar de comunidad me parece una exageración. En este sentido, yo pienso que hay modos comunitarios y lo que tenemos que establecer son modos comunitarios que traten de reproducir valores, sustantivamente valores, valores de solidaridad, de respeto, de fraternidad, de honradez, todo eso. Si hablamos de comunidad, en la comunidad primitiva se respetaba a los ancianos no por su edad, sí por sus conocimientos. Entonces, esas actividades comunes creo que se pueden realizar. Pero ahora me ubico en lo que llama la globalidad contemporánea. Y entonces estamos en una transición o en un cambio histórico. Yo estoy más cerca de la última postura, del cambio histórico. Porque la transición ¿a qué? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro puerto de arribo? ¿Sí? Está difícil. Hoy no creo que sea cierta esa afirmación de que las ideologías han muerto, que las teorías han muerto. No lo creo. Precisamente los enterradores de la teoría se valen de la misma para tratar de enterrarla por hechos fallidos. También hubo inobservancia, incomprensión en la primera investigación de Elton Mayo y sin embargo hoy podemos analizar críticamente su legado, sus ideas. En consecuencia, a ver, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a las guerrillas? No lo recomiendo, no lo suscribo. Vamos a votar el 1 de julio, infórmense. Yo estaba con Marichuy, ahí acordaba con aquellos que dicen todos son iguales, con pocas variaciones, porque la única propuesta anticapitalista fue la de Marichuy. No, a mi juicio no tuvo el eco suficiente, pero hay analistas que dicen que a pesar de todo fue exitosa. Entonces, aquí quiero, en relación con el espacio sociopolítico, cultural en que vivimos hoy, Henry Giroux, un pedagogo valioso, no lo conocía yo hasta hace poco, él habla de pedagogizar la democracia. ¿Qué quiere decir esto? En vez de descalificar así, bueno, esto no sirve. ¿Sí? No, hay muchas cosas que sirven. Esta universidad sirve para muchísimo. No en vano somos la segunda del país, ¿sí? Merecidamente, digo yo. Entonces, pedagogizar la democracia quiere decir tratar de modificarla en lo posible o en lo sustancialmente posible.
hacerla más participativa, con procedimientos revocatorios, etcétera, con procedimientos que realmente no permitan que los delincuentes burocráticos sean nuevamente candidatos, como son muchos de ellos. Nombrarlos sería, pero algunos de ellos hay que nombrarlos. Manuel Bartlett, artífice del fraude de 1988, lo recordamos, ustedes seguramente menos, tal vez no habían nacido entonces. Cuauhtémoc Blanco, por favor, oiga, ¿a poco se gobierna con cuauhtemiñas? Por favor, no. En su primer acto de gobierno está documentado cheques para 12 de sus familiares que no están en nómina, digo. Entonces, ahí sí hay que pedagogizar la democracia, poner límites, revocación de funciones, no solo descalificar, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Qué más tengo? En ese sentido, el cómo hacer, los estudiantes que van a mis cursos, Edgar, Guadalupe, tal vez Luis se recuerde, yo hablo tres planos, una subjetividad enriquecida, pero no mediatizada, no enajenada, enriquecida en valores. El estudio enriquece, jóvenes. Yo por eso me refiero a los clásicos y no utilizo manuales en mis cursos. Y las relaciones sociales, algunas referencias hice a la importancia de entender las relaciones de producción, las relaciones de propiedad. En esos marcos podemos establecer subteorías, pero que haya espacios teóricos que puedan ilustrar. Yo en ese aspecto le sugiero a los estudiantes que tienen que realizar tesis, que hagan monografías de baja calidad y que trabajen con marcos referenciales, porque los marcos referenciales sí están dados, entonces podemos apoyarnos en las categorías referenciales, porque trabajar con marcos teóricos ya implica innovar, tratar de discutir con los gigantes, discutir con Marx, discutir con Weber, discutir con Jean-Paul Sartre. Es una teoría fuerte, son teorías fuertes, pero hay una procesualidad en el conocimiento. Para llegar a eso, para llegar a la montaña, hay que escalar los escarpados, ¿no? Entonces, de ahí la referencialidad monográfica no es empobrecer las tesis, tesinas, es enriquecerlas y darle las mayores condiciones a los estudiantes para que puedan desarrollarse. Entonces, subjetividad, relaciones sociales, ya señalada, y el valor de la teoría. Señalaba que en una charla que di el miércoles en el sindicato, algún asistente me dijo, sí, todo está muy bien la teoría, pero la práctica, lo que dice la pedagogía crítica, interpretación y acción, que a la reflexión haya un acompañamiento en la conducta. Entonces, para terminar, estamos más o menos en el tiempo, decía que me inclino hacia el cambio histórico. Yo creo que hay que producir intelectuales contrahegemónicos o intelectuales públicos, como dice Henry Giraud, es decir, los intelectuales orgánicos, ya me he referido, Krause, algún historiador, ¿cómo se llama el esposo de esta, de la literata? Bueno, tampoco me acuerdo el nombre de la literata. Exacto, muy bien, doctora. Ya, vamos a creer en la sensorialidad telepática. Aguilar Camín recibía casi 25 mil dólares por cuartilla. No, 5 mil dólares por cuartilla en el periodo de Salinas. Entonces, ¿qué crítica va a hacer ese hombre?
más que su precio. Bueno, intelectuales contrahegemónicos que no manejen la superficialidad del éxito. El éxito es la vida plena, pero es también la vida colectiva y la propia vida interior. Eso que piden algunos, su paz interior, eso cuesta desarrollarlo. No es gratuito, no se consume por espacios televisivos, más bien se pierde. ¿Y qué dice Gramsci en ese plano? Lo que él habla es que hay que provocar en la gente, en los trabajadores, una revolución intelectual y moral. Básicamente dice eso. No solamente es cuestión de que tengan algunas ideas y que luego se esquematicen en eslogan, ¿sí? Algo tiene que cambiar. Sí, pero hay otra literatura brillante que al algo tiene que cambiar, Lampedusa, en una brillante novela, El gato pardo, que lo lleva al cine Visconti, uno de los grandes directores, con Claudia Cardinale y Alain Delon, lo señala, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Aunque nada cambie, aunque todo se transforme, que nada cambie, que la jerarquía, los poderes se mantengan. Eso es lo que pide Gramsci. Y dice algo muy lúcido, que la clase obrera sea poder antes de la toma del poder. A mí me costó mucho, cuando hice mi tesis de grado de maestría, me costó mucho así establecer qué es lo que quiere decir este hombre, porque si generalmente en el discurso marxista la clase obrera es central. Hoy ha perdido centralidad numérica, pero sigue siendo importante por su ubicación en la producción. ¿Pero qué es lo que se quiso decir, que aunque la clase obrera sea poder antes de la toma del poder? Pues quiere decir conciencia. Conciencia de clase es tener conciencia del momento histórico que se vive y las relaciones que se dan en ese momento histórico, y en ese marco tener una conducta moral, una conducta personalmente ética, ¿sí? Y esto también tiene una direccionalidad a mis compañeros trabajadores del sindicato, que piensan que todo se soluciona con horas extras, violando abiertamente el contrato colectivo. Eso es incorrecto y hay que decírselo. No les gusta, pero es necesario que la normatividad que rija en la universidad se respete. Por lo menos, no en lo menos, tal vez lo más, el nuevo rector dijo claramente un reconocimiento al sector y a la letra y a la vigencia del contrato colectivo. Ese es el punto, ¿sí? Y esa conciencia va conmigo y va con nosotros, con las otras, ¿sí? Entonces, ahí hay referentes teóricos preciosos. El principio de esperanza de Karl Korsch, me parece, la potencialidad presente. La potencialidad presente es una idea del maestro Hugo Semmelmann, fallecido hace poco. Lo conocí, un hombre muy inteligente, muy lúcido. Vino acá a Iztapalapa varias veces. Él dice, la gente, ustedes, nosotros, tenemos un potencial enorme, pero hay que realizarlo. Ya estaba en Aristóteles la potencialidad y el acto. Pero cuando esa potencialidad no se realiza, cuando el matrimonio adolescente la limita a la joven madre, como regularmente ocurre, esa potencialidad no se da. Cuando los estudiantes no llevan así una claridad conceptual de lo que dice nuestra ley orgánica, formar estudiantes para solucionar los problemas del país, eso dice la ley orgánica. Y yo lo cumplo. Yo trato de ser obediente en este caso. No hay disrupción con lo que dice la norma. Tratar de aportar soluciones para México. Entonces,
ese presente no tiene que desvanecerse en el futuro próximo de nuestras vidas, sino más bien fortalecerse. Alguna vez me parece que Trotsky dijo, ya siendo grande, él, supongo que andaba por 70, 75, por ahí, no era un anciano, no, era lúcido, dijo, hoy pienso lo mismo que antes, pero con más convicción, con más claridad, con más energía. El antes era la Revolución Rusa, ¿sí? Y su exilio acá en México. Entonces, termino señalando que nosotros, ustedes, la UAM en su conjunto, México, como nación más que como país, su gente, somos más que ellos. Y nuestra influencia con ellos es ética. ¿Quiénes son ellos? El 1% de la población. Y el 1% de la población, ya lo dije hoy en la sesión matutina, recoge, se apropia casi del 80% de la riqueza nacional, ¿sí? Entonces, si nuestra potencialidad presente es potencialidad futura, ha de ser ética, porque ellos carecen de una ética y de una conciencia social que no genera bienestar colectivo, como lo digo en mis artículos publicados por esta universidad, a la que agradezco y agradezco vuestra presencia. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Sí? Gracias. Por un lado, hay que reconocer el hecho de que, digamos, se vivió el siglo XIX bajo estructuras muy rígidas, socialmente rígidas. Entonces, esas mismas estructuras sociales rígidas llevó a teorías muy establecidas también en ese entonces, en ese orden. Y yo, de alguna manera, tengo que reconocer que los pensamientos marxistas, clásicos y todo eso de esa época establecían estructuras muy sólidas. Pero sin embargo, cuando irrumpe Durkheim, irrumpe Elton Mayo y establece Malinowski una serie de conceptos que nuevos, nos hace posible pensar lo que dice el profesor Martinelli, que yo creo que esa es la parte que tenemos que rescatar, y nos hace hincapié el profesor Martinelli, porque resulta que había que deshacerse de esa ideología un poco reaccionaria de que el funcionalismo estuviera superado, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a establecerse algo que me parece muy importante rescatar. Cuando nosotros estudiamos las organizaciones y la administración del punto de vista de Fayol, de Taylor y de todos ellos, nos queda muy claro que las reglas taylorianas se siguieron estableciendo a partir de fines del siglo XIX e inicios del XX. Y eran reglas taylorianas que buscaban el costo mínimo y el esfuerzo, ¿verdad? El trabajo, los movimientos, etcétera, etcétera, hacía posible que los costos bajaran para las mismas plantas de producción. Es ahí donde entra, en razón de lo que nos hace llamar mucho la atención el profesor Martinelli, que se establece el funcionalismo y se establece Elton Mayo con esos campos de investigación o esos experimentos que empieza a establecer, que no es cierto, que la efectividad del trabajador no está en función de esos tiempos y movimientos, sino que radica más en la parte humana, en la parte motivacional. Y esa parte motivacional, que eso es lo que a veces las estructuras rígidas de las teorías quedaban en el pasado prácticamente. Y entonces empieza a enfocarse mucho más sobre todo lo que establece, me parece bien, lo de Robert Merton y Malinowski y toda una serie de pensadores que entonces empiezan a enfocarse más en el elemento central, que era la parte del factor humano.
Ese factor humano, que es lo que hoy en día, fíjense nada más, hoy en día a través del factor humano, por el no manejo de las cosas, por no saber motivar al personal, al trabajador, se destruyen por dentro las mismas organizaciones. Y es allí donde entonces las reglas taylorianas quedan en el pasado, ¿verdad? Y en donde en ese sentido nos hace ver el profesor Martinelli que no podemos seguir en organizaciones anómicas, ¿verdad? En sociedades anónimas, que en ese sentido hay que rescatar esas reglas, los acuerdos son importantes al interior de esas mismas organizaciones, ¿verdad? Y entonces entra la cuestión del factor de la psicología social, la sociología y otros campos, como el caso de Manilowski, de que antropólogo social, que rescatan esos principios que luego se nos desvanecían con esas teorías rígidas, ¿verdad? Que no por ser buenas teorías dejaran de lado esa parte, digamos, no reconocer el factor humano. Entonces, en ese sentido yo creo que vale, digamos, la exposición y vale mucho, ¿verdad? Que nos remita a esos grandes pensadores, el profesor Martinelli, porque eso hace renacer, digamos, que la efectividad de las mismas organizaciones y la parte social es lo que debe renacer a partir de que dejemos un poquito el utilitarismo, el egoísmo individualista, para entonces ver que el funcionalismo no queda nada más como partes divididas dentro de un funcionalismo totalizador de las organizaciones, sino que forma parte de un asunto mucho más complejo, ¿verdad? Y en ese sentido el factor humano tiene que ser el punto central. ¿Y por qué lo remite esto en estos días el profesor Martinelli? Porque pienso yo que él está pensando en lo que está pasando el día de hoy. Y lo que está pasando el día de hoy es algo fundamental, porque está habiendo un cambio transitorio que no sabemos hacia dónde debemos de dirigirnos sin dejar de olvidar el factor humano como parte central. Llámese fuerza de trabajo, llámese lo que sea. Estamos pensando precisamente en algo que pudiera ser la renegociación del Telecán y se nos olvida que el punto central es el qué va a pasar con la clase obrera, qué va a pasar con la clase trabajadora en este país, cuando no se está poniendo como punto central de las renegociaciones del Telecán. Entonces, ahí es donde rescata el funcionalismo, el estructuralismo de tal comparson, ¿verdad? Que es fundamental entenderlo. Y es tan fundamental entenderlo porque resulta que tal comparson establece toda una serie de teorías afines donde se tienen que cubrir las necesidades humanas. Y esas mismas necesidades humanas van en función de qué, del reconocimiento, del estatus, ¿verdad? Como lo diría por ahí el señor Abraham Maslow en algún momento. Abraham Maslow también a partir de los 40, 50, centra sus atenciones precisamente en las necesidades. Ya no solamente las motivaciones en la efectividad del trabajador, sino también qué es lo que aspira el trabajador hoy en día, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto más importante, que no nos olvidemos de que todo se trabaja sobre una economía, sobre una cuestión administrativa, sino que no se nos olvide que las organizaciones es el punto central, sí, pero dentro de esas organizaciones la parte microeconómica es la parte humana. Es la fuerza de trabajo, puede ser el capital, puede ser lo que ustedes quieran, pero en él renace precisamente el punto importante. Hay que hacer acuerdos, hay que ver que estas organizaciones no pueden seguir así, sino buscando una transformación moderna, ¿verdad? Un cambio, y que no se nos olvide precisamente que estos pensadores nos dan pie a pensar realmente en una nueva revolución, en una nueva era a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? No sabemos, es incierto, ¿verdad? Pero la toma de decisiones viene precisamente por esa incertidumbre, por esos conflictos que se dan en los centros de trabajo, y esos famosos conflictos lleva riesgos, lleva amenazas, y lleva, si no reconocemos esa anomia de que hay que establecer nuevas reglas, nuevos acuerdos, entonces irrumpe en esta situación social que nos pudiera pensar en que ¿qué va a pasar con nosotros? Ese es el sentido. Y yo creo que hay que rescatar mucho de lo que está diciendo el profesor Martinelli, digamos, con esos pensadores.
Muchas gracias. Y luego entonces, sí me gustaría tener una especie de pregunta inicial antes de abrir todas las preguntas. Le vamos a ir abriendo una sesión de preguntas y comentarios al profesor Martinelli. Pero un poquito que nos diga, ¿es necesario pasar sin reglas a una nueva sociedad o hay que empezar a rescatar esas reglas del pasado para luego entonces pensar que la anomia no es posible seguir viviendo sin esas reglas? O sea, es un poquito ese el asunto de mi pregunta, pero yo también quisiera recoger las demás preguntas, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fernando. Uh-huh. Solamente para responder brevemente al desafío que tú me propones, pero sí, efectivamente, yo tengo un reconocimiento al pensamiento liberal clásico muy alto, señaladamente a Juan Jacobo Rousseau, que fue un hombre precursor de libertades. La independencia latinoamericana de Argentina con Mariano Moreno, a la pequeña Francia en México con Miguel Hidalgo, estuvo fecundada por la semilla teórica de Juan Jacobo Rousseau. En ese sentido, hay un desafío intelectual que ya fue abordado por algunos epistemólogos italianos. En otro posgrado recuerdo que lo leíamos. Es decir, ¿cabe acercar el hombre civil de Rousseau con el hombre productor de Marx? Yo pienso que sí. Yo sigo esa línea. Una línea de libertades y una línea de eficacia social, pero una eficacia social establecida con base en la abundancia compartida en el colectivo y no en el éxito de luces que al anochecer se desvanece o al anochecer prende y se desvanece en la madrugada. Entonces, para darle continuidad a tu invitación, digo, ¿qué va a pasar con nosotros con vuestras aportaciones? Gracias. Bien, a ver, preguntas por ahí, comentarios. A ver, sí, por favor, adelante. Buenas tardes, gracias. Un gusto escucharlo, profesor Martinelli. Me gustaría saber su opinión sobre cómo la conciencia de la clase obrera se puede hacer que madure, se puede fortalecer, como usted nos dice, si por ejemplo desde la academia muchas veces no reconocemos nuestra conciencia de clase, ¿no? Dentro de la academia como tal. Estoy pensando en Mage, que dice que que solamente un grupo de intelectuales se puede desprender de su subjetividad y analizar la sociedad como tal, el fenómeno como tal. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros como academia, como estudiantes, como profesores, podemos ayudar a los compañeros trabajadores si nosotros mismos no reconocemos que somos trabajadores? Si no, pues, una maestra preguntó en mi salón que quién era proletario y nadie alzó la mano. Entonces me gustaría saber si alguien es hijo de Slim o de Rockefeller, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ahí nosotros podemos insertarnos en la clase obrera, en el proceso social de lucha de clases, si muchas veces desde la academia no reconocemos nuestra posición de clase? Gracias. ¿Alguien más o respondo? ¿Cómo? A ver, hay otra. Ah, ingeniero. Escuchando lo que la ponencia del maestro Martinelli, sí. Es notorio que de alguna forma hay una anomia, existe también el cambio histórico.
¿Sí se oye? Sí, 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 sí. ¿No? Porque casi no me gusta usar este perfil. De hecho, de las épocas de cuando hubo transformación industrial, digamos, los cuadros de producción de la sociedad, digamos, los intelectuales, los productores, definieron una serie de normas encaminadas al progreso de la humanidad, entre comillas, porque más que nada esas normas eran en un avance de tipo mecánico, de tal manera que era hacer nuevas formas, nuevos estudios, de ahí los de Héctor Mayo, esas gentes trataron de optimizar el recurso, no se puede decir que en detrimento de la mano de obra, porque de alguna forma también les ayudó a modificar su manera de concebirse y ser más productivos y de alguna manera obtener un algo. A lo mejor no en la misma proporción que estaban dando, pero sí. Hubo ese cambio y de hecho en la actualidad se puede decir que hay anomia porque ese tipo de normas con que existía la sociedad capitalista hasta casi finales del siglo pasado, se vieron realmente modificadas por el sentido del capitalismo, lo que tuvo su evolución hasta llegar así a una especie de capitalismo totalitario, ¿no? De tal manera que eso ahora es imponerse los capitales al capital humano. Para que nosotros pudiéramos modificar un tanto la situación actual, nuestra manera de pensar, como dice el profesor Martinelli, habría que pedagogizar la democracia, de alguna manera hacer consciente y productiva en sentido formativo, pero con sentido humano a la sociedad. Y eso no está fácil, porque cada vez está más definido y más implantado la imposición de los capitales, los cuales no permiten mucha libertad. De hecho, dice el compañero, ¿cómo nos insertamos? Yo me pregunto, ¿dónde hemos hecho algún grupo, alguna especie como de academia o de equipo donde podamos aprender a ser integrantes de las sociales? No los hay, siempre tenemos que estar inventándonos, informándonos y hacernos pequeños núcleos que muchas veces no crecen, nos hacen sociales. Y de hecho, yo siempre he criticado que las universidades, ok, tratan de que haya formación para que en el sentido humano sean más capaces, pero a la vez también más productivos para los intereses de los capitales. ¿Por qué? Porque como que dice ahora, ¿qué te fabrico, mano? ¿Qué necesitas? No, necesito un técnico de alimentos que haga Coca-Cola, que a la vez empanzona a la gente y se sienta satisfecho. Y esas, inclusive Coca-Cola y todos, Pepsi Company, financian investigaciones de tipo alimenticio para promoverse más, ¿no? Y en todas las universidades hay financiamiento de las transnacionales. El capital está muy, muy aplastante y creo que cada vez nos es más difícil y debería de ser ya como que explosión, una serie de sitios donde socialmente nos podríamos integrar
y ser cooperativos con los demás y ayudar a formar a la gente, ¿no? Entonces, sí. Está bien. Bueno, Una más. Bueno. La doctora. Sí. Después viene otra ronda de preguntas, si gustan, ¿no? De una vez todas. Okay. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación de hoy. Creo que una vez más la conferencia que hoy usted nos propone, que este espacio ha tenido la riqueza, ¿no? Desde diversos ángulos disciplinarios, de invitarnos a cobrar conciencia de las pequeñas acciones, ¿no? En esta parte que habla de pedagogizar la democracia, que es probablemente una de las tareas más importantes que queda por delante. Cuando lo escuchaba, recordaba la participación del doctor Piñón, ¿no? Cuando nos obliga también y nos invita a cobrar conciencia de pequeños actos como los que se promovieron desde la sociedad civil cuando el gasolinazo, en donde había pequeños mensajes diciendo ve a comprar al mercado, no le compres a las grandes cadenas, consume productos nacionales, que no son un simple acto nacionalista, sino que tienen una implicación en términos de la forma económica, de la que nosotros no somos tan conscientes, ¿no? Hablaban ahora de Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, que es muy común que en ciertos sectores veamos que es un consumo muy, muy cotidiano. Uh-huh. O recordaba también a la doctora Ángela Giglia cuando nos hablaba de esa parte del trabajo, ¿no? De la explotación de los gasolineros, de los meseros, y nos decía, pues hagan pequeñas acciones que nos permitan cambiar de alguna forma el sentido de las cosas. Creo, y ahí en esta invitación que nos hace justamente a pedagogizar la democracia, creo que ese es el tipo de acciones que como universitarios nos toca promover, ¿no? Diría yo en términos ya independientemente de si eres profesor o eres alumno o eres trabajador, esta conciencia de cómo un pequeño acto como lavarte las manos mientras tienes el agua, la llave del agua abierta y dejarla correr en una región en donde tenemos dificultad. Son pequeñas acciones, pero juntas, ¿no? Cuando van incidiendo. Y si todos, lo que uno debería preguntarse es si todos los que estamos en la unidad Iztapalapa, por ejemplo, cambiáramos algunas de estas prácticas, por ejemplo, preferir ir al mercado en lugar de ir al súper, ¿no? O consumir agua de los garrafones que están en los expendios en lugar de comprar botellas de plástico que quién sabe a dónde van a dar, ¿no? Y que nos llevan a encontrarnos con que es muy indispensable ya cobrar una nueva conciencia. En ese sentido, creo que por estos ejemplos que su conferencia me ha evocado, ¿no? Como esta necesidad de hacer una suerte de inventario de nuestras prácticas para poder transformarlas y que sean más adecuadas al cuidado del ambiente, al cuidado de nuestros grupos sociales, al cuidado de nuestra vida cotidiana, que va desde estas pequeñas prácticas hasta las formas políticas también, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juana. ¿A otra más? Sí, acá hay otras. Bueno, como siempre, una felicitación al profesor José María Martinelli. El tema muy interesante, muy actual. Yo solamente quisiera comentar que creo que vivimos en una sociedad donde existe mucha anomia, ¿sí? Es algo que está presente y es por cuestiones, como sabemos, de tipo económico, político, social. Ya lo decía el profesor Martinelli, ¿no? El 1% de la población, y no es de México, mundial,
acapara el 80 o tiene el 80% de la riqueza mundial. ¿Sí? Bueno, esto trae problemas sociales muy fuertes, ¿no? Desde guerras, ¿sí? En muchos países, desde conflictos muy fuertes como en Venezuela. En México creo que también tenemos muchos, hay mucha desigualdad, ¿sí? En nuestra sociedad, ¿sí? Y bueno, yo nomás quisiera comentar que, bueno, como sabemos, el extremo de la anomia es el suicidio, ¿no? Claro. Y el libro, por ahí tengo el dato de que el libro de Emilio Durkheim, El suicidio, exactamente, es uno de los libros que más se sigue vendiendo, ¿no? Yo creo ni siquiera podría decir, iba a comentar que sería bueno que hubiera otro Emilio Durkheim para reeditar este libro, pero creo que no es necesario. Este libro está presente y en México, de manera concreta, creo que no hay estadísticas claras de todos los suicidios que hay, ¿no? Pero además hay otras formas de anomia, ¿no? ¿Sí? La delincuencia, no digo que sea exactamente un producto de algo de anomia, pero lo es por esta desigualdad social que hay, ¿sí? Política, económica, social. El narcotráfico en términos del consumo, porque mucha gente consuma, además que es un negocio que mucha gente cae en ello por miles de razones, pero al última instancia es una cuestión de anomia. Cuando una persona que no tiene empleo, una persona que no tiene acceso a la educación y que además se le acerca mafiosos y le ofrecen droga gratis porque esa es la forma de enganchar, como se dice vulgarmente, a la población. Primero se la regalan y después se vuelven adictos, ¿no? Entonces, el problema de la anomia es muy fuerte y lo que yo no veo es el cambio histórico, ¿sí? Yo creo que lo que hace falta es buscar estrategias, formas, y no lo va a hacer nadie más que nosotros. Y aquí un mensaje básicamente para nuestros estudiantes, ¿no? La gente que puede lograr un cambio histórico son nuestros estudiantes. ¿Son? Son nuestros estudiantes. Ah, sí. Son nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos, aquí en la universidad, y creo que la obligación de los profesores es dotar de una conciencia social, de una conciencia de cambio histórico a los alumnos. Mucha gente lo hace. Es decir, no necesitamos hacer una revolución. Cuando el alumno, y aquí hay gente que lo hace desde una práctica de campo, cuando va a ayudar a una comunidad, cuando sale, y lo que comentaba nuestra directora, la doctora Juana, cuando empezamos por pequeñas acciones, por pequeñas cosas, y los alumnos, nuestros alumnos, muchos de ellos yo sé que lo hacen, ¿no? Entonces, qué bueno, yo les pido a los alumnos que muchos, ahora creo no hay muchos, pero también tenemos a través en línea, pero tienen que tener esta conciencia, y no solamente una conciencia de clase, ¿sí? Que es importante, ¿no? En términos lo que ya nos comentaba el profesor Martinelli, sino una conciencia social, una conciencia solidaria, ¿sí? En el lugar donde estemos, en la universidad, en nuestra colonia, en nuestra familia o en nuestro trabajo. Gracias. No, gracias. Okay. Bien, esta ronda de preguntas y contestamos esta ronda y luego volvemos a otra si es así necesario, ¿no? ¿Les parece bien mejor para que a su vez el profesor pueda tener esa posibilidad, ¿no? Bien. En relación con la primera pregunta que nos formule el compañero, ¿cómo es tu nombre? Cristian. Gracias por venir, Cristian. Bueno, ¿qué hacer? El quehacer está en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en el hoy y mañana. Es decir, se entiende de que el deber ser es una proyección a futuro, así lejana. Así como dice Galeano, la utopía es lejana, está en el horizonte y nunca se alcanza. Cuando se acerca, se va. Yo no estoy de acuerdo con la conceptualización de Galeano.
realmente la utopía es el día a día, es una terrenalidad que hay que construir cotidianamente, éticamente, y la moral es el margen de libertad que nos da la ética para actuar con responsabilidad. Como ya lo señalaba en la mañana de hoy, lo pueden recordar, es una relación de inclusión, no es una relación de exclusión. No cabe justificar al miserable que se vuelve halcón o porta drogas por necesidad. No hay que decirle, es un acto delincuente el que está realizando, y corrige, modifique, porque si no, esa es una contemplación vana, porque seguirá en la delictividad. La ética es vivir valores el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo, diario, en nuestras vidas. Entonces, creo que no hay que ser tan... o hay que ser exigente con la academia, pero también hay que realizar un reconocimiento a lo que realiza la academia. Por ejemplo, este seminario a mí me parece muy valioso. No estamos hablando de la extraterritorialidad, si vendrán los ovnis o no vendrán, si nos vendrán a mejorar, a salvar o no vendrán. Yo no lo creo, pero bueno, pienso que la academia realiza actos como este y más. Es decir, a una sociedad que donde hay una creciente ignorancia social, que entren los estudiantes, permítanme que dentro de mi pensamiento laico diga que es una bendición que pueden venir a estudiar y a renovar ideas. Entonces, aquí, digo, en México hay intelectuales valiosos que están en la academia, no sé, un Pablo González Casanova, es un joven nonagenario y que sigue dando ideas brillantes. Y hay más, Pablo Semelman, aquí en la universidad tenemos profesores valiosos, mencionaban a Piñón, y más, hay mucho más, Jorge Velázquez, gente muy, muy, muy crítica, pero también muy comprometida así en la difusión de ideas, etcétera, ¿no? Pero voy a aprovechar esto para señalar, ¿qué aportamos nosotros? Sí, aportamos técnicos y aportamos profesionales muy bien formados. Nadie niega esos profesionales, van a la reproducción sistémica. Cuando son administradores, ingenieros, etc., van a la reproducción sistémica. Habrá otros que no van a la reproducción sistémica. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos gente y egresados éticos, que no les caiga el anochecer o que no les caiga la madrugada y la luz de neón se apaga y la anomia les gana. Y llega a la casa la ejecutiva y se encuentra con que el marido es un pérfido, un infiel, entonces el éxito se desvanece, el éxito se desvanece. En el sentido de la crítica, el lugar común dice, no, la crítica destructiva no sirve. La crítica puede ser parcial, puede ser íntegra, puede ser durísima y puede ser destructiva, ¿sí? Pero la crítica constructiva en sí mismo tiene que tener algún sentido de penetración en las ideas, o aceptas parcialmente, o la dejas, te enriqueces, pero no descalifiques así a lo ignorante, porque si no, no avanzas. Voy a poner un ejemplo sobre la crítica. Ya hice una en relación con lo que me parece conductas excesivamente severas para ser contemplativo con ese feminismo. Con Rousseau, realmente hay una exageración despiadada. Y aquí me voy a valer de algo tal vez más conocido en el medio artístico, la crítica enemiga y la crítica amorosa. Leía que recientemente Silvio Rodríguez,
lo deben conocer, de la Nueva Trova Cubana, critica a Pablo Milanés, también de la Trova Cubana, por algunas declaraciones cáusticas que hizo Pablo Milanés en relación con un proceso que efectivamente se dio en Cuba con una persecución a los homosexuales brutal, particularmente a los hombres, en menor medida a las mujeres, hasta los excluían, tuvieron alguna suerte de guetos donde estaban abiertamente limitados, algo sorprendentemente negativo de la Revolución Cubana. Pero Silvio le dijo a Pablo, sí, tu crítica es cierta, pero es una crítica enemiga. Te pones al lado de la gusanera de Miami que ataca la revolución y no reconoce logros, no reconoce logros en educación, en investigación médica, no reconoces. Yo te sugiero, Pablo, que en vez de hacer una crítica enemiga, hagas una crítica amorosa, en términos de hombres que están en la estética, pero hoy la estética en nuestra vida se ha convertido en algo sumamente necesario. Afortunadamente en México recibimos muestras y exposiciones de jerarquía mundial, y también hay otras muestras que no conmueven, que no llegan a la emocionalidad, que a mí particularmente no me satisface, pero no las prohíbo. Hagan instalaciones que son momentáneas, no las prohíbo, pero busquemos un arte que llegue a la emocionalidad, como los murales de Belkin, que es la riqueza más amplia que dejó el artista, sobre los cuales creo que usted tiene uno de los videos, maestra, ¿no? ¿Sí lo vio? Uh-huh. Y eso es algo invaluable y es poco conocida, poco valorada, ¿no? Entonces, sí, la universidad también está en un pensamiento crítico que es sumamente valioso. Y también tenemos limitaciones, porque estamos en la terrenalidad. Lo que decía el maestro, que hay normas mecánicas, y a su vez le respondo parte de sus interrogantes, profesor Gaona, sí necesitamos el cambio con ciertas reglas. Oiga, el respeto a la libertad tiene que ser un respeto absoluto, no solamente el principio rusoniano, el hombre nos hace libre. Sí, el hombre nos hace libre, pero la libertad tiene que ser un ejercicio, practicarla en el día a día para que nuestros derechos no se reduzcan, pero que también vayan acompañadas por nuestras obligaciones, ¿no? En ese sentido, sí pienso que hay que establecer una normatividad que recoja legados, los legados de un Aristóteles, de un Platón, etc. El discurso histórico es muy rico en ese sentido. Que sí, que las reflexiones de Elton Mayo pueden haber incentivado a la productividad a partir de establecer lo que decía el profesor, que los grupos informales pueden aportar más que la propia estructura formal. Pero de todos modos también hay una crítica marxista, una crítica de izquierda a Elton Mayo, en el sentido, algo adelantaba en la exposición, que los trabajadores recibían látigos que no sabían de dónde provenían. ¿Sí? Entonces, el problema que el apoderamiento del estructural funcionalismo ha sido no muy amplio en la academia, ya mencionaba algunos de nuestros profesores brillantes, sin embargo, también desde con el análisis estructural funcionalista se pueden formular subteorías
que tengan, en este caso, un marco teórico que ilustre. Porque eso no es caer en hibridación, eso es amplitud teórica. Cuando usted puede recoger otra teoría y algunos elementos de esa teoría los utiliza en su investigación, pero el marco teórico le permite señalar los límites que tiene esa teoría, en este caso el estructural funcionalismo. Entonces, esos límites nos permitieron un avance relativo, pero también nos puede permitir una crítica. Entonces, eso no es hibridación. Yo creo que eso es la riqueza que tiene la teoría, ¿no? Y por lo que señala usted, ingeniero, usted es el capitalismo totalitario. Regularmente se habla de un capitalismo salvaje. Yo veo, sí, que hay efectivamente esto plus de explotación. Oiga, miren, concretamente hay algunas empresas en México que su ganancia la obtienen de la explotación a los trabajadores. Es decir, en los circuitos comerciales, sus mercancías tienen ganancias muy, muy bajas y la ganancia la obtienen de la explotación del trabajador. Ejemplo, salario mínimo en México, 88 pesos con 36 centavos. Y no es declarativo, lo reciben entre 7 y 8 millones de trabajadores de este país. Entonces, obviamente que eso es salvaje, es inhumano. Si usted hace un croquis de vida, vengo y viajo del trabajo, vengo de allá, de Zahualcóyotl, tengo que hacer 2 viajes, 3 viajes. Si vengo un poquito más lejos, tengo que hacer 4 viajes. Y si tengo que mandar a la escuela a los hijos, ¿dónde los 88, 36? A lo mejor alcanzaron para un puño de frijoles. ¿Se da cuenta? Sí, eso sí tiene que cambiar. Indudablemente que tiene que cambiar. Ahora, en ese sentido, ya hice una aclaración de cómo no caer en el dogmatismo teórico. ¿Sí? Si caemos en el dogmatismo teórico, nos anulamos, no avanzamos. Con respecto a lo que dijo la profesora Juana Juárez, sí, las pequeñas acciones, cómo impactan en el conjunto social. Yo debo admitir que yo era muy reacio, muy reactivo a esta idea de las pequeñas acciones, en el sentido de que poco gravitaban. Sin embargo, escuchando a gente que sabe mucho, el caso del profesor Noam Chomsky, regularmente viene a México, Noam Chomsky señala que las pequeñas acciones cobran un sentido y se enriquecen cuando esas acciones entran en núcleos orgánicos, cuando se vinculan, cuando se organizan, cuando generan una traslación social, una corriente social. ¿Sí? Ahora, cuando se quedan solamente en la mera acción individual, bueno, pueden lograr el efecto que se busca y satisfacer al sujeto. Bueno, ya lo dije usted claramente, así el ejemplo de los gasolinazos. En todo caso, efectivamente, esas conductas también tienen implicaciones ético-morales. Sobre eso ya me referí en la exposición. Y eso es lo que debemos procurar, que nuestras conductas tengan una conducta ética y no solamente estén en un beneficio personalizado que se puede traducir en egoísmo. Busquemos la idea de que el deber ser es esa cotidianidad ética y que no solamente tengamos que reaccionar cuando una situación como los gasolinazos lo demanda, sino que eso sea una permanencia, una voluntad de vida, una continuidad. Ahí está la posibilidad del cambio y eso es lo que me refería cuando hay
potencialidad presente. Esa potencialidad presente lleva en su germen una potencialidad de cambio y eso no cabe que se pierda. Lo que dice el profesor Morales, efectivamente, es mundial el acaparamiento por parte del 1% de la población y efectivamente eso provoca delincuencia. Yo recuerdo una participación de la doctora Juana Juárez, donde ella dijo que en su pueblo natal, no recuerdo cuál era, no cerraban la puerta de casa con llave, ¿es así? ¿Verdad, doctora? Bueno, y no es Canadá, porque los canadienses dicen que ellos también no dejaban la puerta de casa con llave. Ya no sé si ahora sea así Canadá, no sé si en su pueblo tendrá que poner llave a la puerta, porque bueno, oiga, el malestar en la cultura es mucho más amplio de que el que intercambiaron Einstein. ¿Con quién hizo el intercambio? ¿Con Piaget? ¿Con quién? Creo que con Piaget. Hay un intercambio de... No, con Freud. El intercambio es mucho más rico, el malestar en la cultura, negativamente dicho, lamentablemente, que lo que ellos pensaban. Porque estaba muy presente en ellos la cuestión de la guerra, que lamentablemente es tremenda, ¿no? Pero bueno, piensen ustedes, la guerra del 14, la guerra del 39, después la guerra del 36 en España, la guerra civil, es decir, que era una ominosidad social que estaba presente, ¿no? Entonces, la guerra aterrorizaba a esa gente. Pero hoy, si yo compartí la idea que estamos en la Tercera Guerra Mundial o en la Cuarta, digo porque la guerra es una destrucción de bando a bando interminable, ¿no? Sin asumir que ese sea nuestro tiempo, que hay gente bien intencionada que ya plantea hasta la Cuarta Guerra Mundial contra los explotados, contra las mujeres, contra la pobreza, etcétera, ¿no? Lo que sí pienso que hay una explotación y una humillación tremenda, ¿no? Los humillados y ofendidos de la tierra, y tomo una lectura de Dostoyevsky, han crecido mucho más que entonces, mucho más, ¿sí? Entonces el bienestar se está acotando, cada vez tenemos más límite físico para trasladarnos por la delincuencia. Y la delincuencia social es menos efectiva que la delincuencia profesional. Con esto no digo que esta última sea buena, no. Pero el delincuente social, al primer signo de reacción, mata. El otro, el profesional, tiene más experiencia y puede controlar su actividad criminal. Es decir que estas pequeñas acciones las traslademos a campos organizacionales más amplios y en ese sentido el colectivo se enriquecerá. Yo tengo así alguna propuesta de... Eso digo en relación con... Me parece que era una duda que planteaba el maestro del cambio histórico donde estaba. Y esto se dijo inicialmente. El cambio histórico está en nosotros. No va a venir de un plus extra, alguna fuerza sobrenatura, no va a venir a iluminarnos. Si nosotros no somos agentes de nuestro propio cambio, no habrá forma de lograrlo. Lo que han logrado las mujeres en su avance, así lo considero, ya no lo voy a desarrollar, no las veo como víctimas sociales, menos aquí en una universidad, menos aún, no suficientemente pero reconocible, ese cambio necesario, efectivamente necesario, está en nosotros mismos. Si nos gana la molicia, si nos gana la resignación y el conformismo, no cambiamos. Bueno, ya hice, creo que traté de cubrir lo que usted decía. Sí, por supuesto, el trabajo de investigación de Durkheim en el suicidio es una investigación señera que hay que volver a leerla y a releerla. Está disponible en nuestra biblioteca, la he consultado,
hasta podría dar, ¿no?, en este momento la ficha. Me ha ayudado Guadalupe ahí con el aporte de materiales para estructurar esta conferencia. Y sí, es una investigación señera. Creo que se consiguen algunos ejemplares del Fondo de Cultura en este momento, en estos días. Y no es un comercial, el Fondo de Cultura es una editorial valiosa. Tiene una oferta de libros académicos en todos sus locales, en lo que están en Miguel Ángel, en la Jusco, etcétera, que va, cabe la pena visitar, porque vamos a encontrar riqueza de textos académicos y no académicos valiosos. Quedaban, no sé si quedan dos o tres más que quieran participar, los escucho. A ver, sí, hay más preguntas. Profesor Roberto, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver, sí, por favor. Buenas tardes, gracias por la exposición. Mi intervención iba sobre los modos de producción en este capitalismo moderno voraz, han ido trasladándose, ¿no?, a donde sea necesario. Todos los medios llegan hacia la organización, y se fue dando la dificultad de la mano de obra llegar hasta la organización, y lo que resultó fue que la organización se iba hacia donde fuera más fácil o más barato o más rentable la mano de obra, ¿no? ¿Qué pasa o qué futuro tiene esta visualización de Estados Unidos con respecto a cerrar sus fronteras, a cambiar el proyecto chino fue irse a la expansión, a abrirse, y el americano en este... El proyecto chino, acércate al micrófono. El proyecto chino fue de estar cerrados, de estar fueron abriendo las fronteras, mientras que Estados Unidos lo que busca en este momento es cerrar sus fronteras y tratar de sacar adelante su mano de obra o darles... cabida a su mano de obra, pero obviamente una mano de obra más cara, que tal vez no es rentable, y la organización tiene que asumir ese costo. ¿Qué futuro tiene esta visualización de Trump? Si va hacia un cambio, o nada más es un islote, un parteaguas pequeño en el capitalismo contemporáneo. Sí. ¿Alguna más? ¿Luis iba a decir algo o no? Ya, ¿no? A ver. Quería comentar un algo. No sé usted, podemos basarnos en los marcos teóricos para poder innovar algunos conceptos, algunas actitudes del ser humano. Pero hay una especie de marco teórico, podría yo llamar el marco real, donde de alguna forma, como mencionaba yo, la Pepsi-Cola, Coca-Cola, las productoras de alimentos, las químicas, Hertz, Namex, ¿cómo se llama? La de las pinturas, Erwin Williams, y la otra, la que hace los productos como los protectores, que son defensores hasta de la antibalas, o sea, ¿cómo se llama? ¿La empresa? ¿Perdón? ¿La empresa cómo se llama? Pregunta. ¿La empresa cómo se llama? DuPont no es. ¿Cómo? DuPont no es, Chemical debe ser. Ahí puede ser Chemical o Chemical Corporation. Bueno, no, DuPont, la cuestión es que, por ejemplo, produce los capitales, productos de todo tipo, y que invaden el mundo. Y llámese en alimentos, con los transgénicos, de alguna forma, tienen metidas las manos esas empresas químicas de grandes capitales para poder controlar las semillas a nivel mundial. Exacto. Ha, ha,
habido gentes como Morgan, como Rockefeller y gente de ese tipo que son del 1% del mundo que tienen los grandes ingresos, que inclusive ellos, yo antes creía, por ejemplo, que la Reserva Nacional o la Reserva de los Estados Unidos, la que apoya con el dinero, que fabrica el dinero en Estados Unidos, era una parte del gobierno de Estados Unidos. Y después me entero con sorpresa de que no, es una empresa en particular que de alguna manera le trabaja al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, y ahí están los grandes poderosos, como Morgan y Rockefeller y los judíos y demás. Y ellos, además, controlan la banca, controlan los intereses del Banco Mundial y el Banco Internacional, y tienen metidos gente en Naciones Unidas y en los gobiernos. Ellos tienen la mano metida en el espionaje mundial. Ellos controlan la economía a través de la banca. Entonces, ¿qué nos queda a los países independientes, disque independientes solitarios? Alimentos, estamos, hay quien lo controla. La banca es súper controlada. Me sorprendió, me dijo que hace una semana o dos, algo que han hecho las grandes empresas en el mundo es utilizar los recursos de darse en quiebra a una parte de su empresa para poder, digamos, evitarse el pago. Y mi casa, ¿no? La ICA, ah, claro, una empresota gigantesca, me dice que acaba de declararse en parte en huelga para no pagar 400 millones o algo así que le prestó el gobierno. Los trabajadores, era fondo de la de los aportes jubilatorios, esos 400 millones, profesor. Entonces, del ISSSTE, pues, que prestó el ISSSTE. Esos movimientos, el movimiento inmobiliario en el 2008 en Estados Unidos, lo provocaron los grandes capitales, los grandes, los que inventaron el billete virtual, ¿no? Uh-huh. Y digamos, sacaron su lana y luego dijeron, todo estaba virtual, entonces, ahora, pero como que existe en las pantallas, en el sistema, vendan. Y vendieron y revendieron y revendieron, y se armó una burbuja que no la han podido todavía parar. Eso se hace también en México. Está bien. Sí, ok. Entonces, pues, por todos lados, las químicas con los medicamentos, los alimentos y las pinturas, o sea, todo está controlado. Okay. ¿Dónde vamos a tener la libertad para poder innovar? Sí. Voy. A ver, hay una tercera. ¿Ah? Hay una otra. Yo tengo una pregunta. Sí. Rápidamente. Sí. Suscribo mucho a que más que conciencia de clase se debe de tener una conciencia social, ¿no? Como decían hace un momento. Y eso porque obviamente todos buscamos el bienestar y la felicidad, ¿no? Y eso es algo que va más allá de que una clase por otra tome el poder. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué significa tener bienestar y felicidad? Porque a veces esto no se menciona y hay cosas que creemos que a final de cuentas nos van a ayudar a conseguir eso, pero vemos que son incompatibles al final, a la larga, con el bienestar y la felicidad, ¿no? Que es para todos. Mencionaba en la clase de usted el capitalismo, ¿no? Que tiene esta idea de a más acumulación de capital, más desarrollo y más bienestar. Y ahora vemos que no es así.
Entonces, por eso es importante, creo, mencionar esta pregunta: ¿qué significa vivir con bienestar y felicidad? No sé si tenga algún parámetro, porque digo, ¿qué significa? Que todos tengamos lo de Carlos Slim, o lo de los Azcárraga, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué pasa con el planeta, no? Porque nos lo acabaríamos más rápidamente que ahora. Uh-huh. Efectivamente, nosotros no podemos tener lo de ellos, pero ellos tampoco deben de tener esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, no sé si tenga algo que decir al respecto sobre algún parámetro. Algo, no mucho, algo. Voy. Entonces, a lo que decía Marcos, sí, efectivamente, hoy está en el ámbito organizacional, está la incorporación tecnológica muy alta que deja fuera mano de obra. Y eso ya estaba planteado 30 años atrás. Ya George Orwell en 1984 ya plantea un futuro vigilado. Claro que hoy ese futuro vigilado, la tecnología de la información lo volvió en reality show, donde están ahí haciendo cualquier picardía, cualquier cosa, y se supone que alguien nos vigila, y todo es una tensión mediática que naufraga en alguna solución artificial, etcétera, ¿no? Digamos, ese es el poder de la mercadotecnia, de la tecnología de la información. Pero el mundo futuro desarrollado a la robotización es problemático, evidentemente. Pero frente a eso, yo creo que la capacidad humana, yo sí soy partidario de un optimismo razonable. Habrá que mediatizar esos ingresos tecnológicos, y creo que en vez de impulsar una tecnología urbi et orbi que cubra la ciudad y el mundo, dosifiquemos la inversión tecnológica en aquellas áreas que generan bienestar, es decir, las áreas productivas, las que producen bienes de capital, fábricas, máquinas, herramientas, ¿sí? Entonces, esas fábricas, esa producción va a generar trabajo. El trabajo es estructurante en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, un mundo feliz no es un mundo de haraganería, no. El mundo feliz es un mundo de trabajo, de responsabilidades, también de obligaciones. Y en relación con Donald Trump y el Telecán, oiga, Donald Trump es un nacionalismo perverso, un supremacista, un racista, pero él hace lo que han impulsado siempre los nacionalismos: los beneficios territoriales, geográficos, espaciales, etc. Alguna gente mexicana me dijo, pues sí tenemos que hacer lo que hace Trump en Estados Unidos para proteger nuestros negocios. Pues sí, así me lo dijeron. No lo comparto. Ya Johnson había señalado así, el nacionalismo es el último recurso de los malvados. Ya se dijo entre el siglo XVIII y XIX, ya lo dijo Samuel Johnson, ¿sí? Y ahora, en relación con eso, no seamos ingenuos, el Telecán es el interés y la defensa de las empresas transnacionales asentadas en México. Oiga, el Estado mexicano no está defendiendo los intereses de la nación mexicana, estará defendiendo el interés del espacio geográfico para que se asienten las transnacionales y que sean puentes de traslación de sus inversiones
al resto del mundo. No está defendiendo que ese interés sea colectivo para la Nación Mexicana, más universidades, más espacio. Un ejemplo nuestro, tenemos todo el espacio ese del Gallito, ¿sí saben? El que está después de servicios médicos, etcétera. Bueno, ahí había sentada esos pueblos fantasmas que desarrollan agentes políticos que son luego medio perversos, hasta que se los pudo quitar. Yo creo que está muy bien que se recupere esa gente, pero no eran tan pobres ni miserables porque tenían vehículos, coches, taxis, etc. Pero voy a lo siguiente, no se ha podido construir nada ahí, pues no tenemos recursos. No se ha podido construir un área de proyección donde uno pueda acompañar la idea con película. El cine es el arte más vital que tenemos en la medida que es el más compartido y no se ha eliminado la comercialización del video, no eliminó el cine, pero no, es muy difícil aquí proyectar. El espacio que tenemos para proyecciones regularmente está, permita la expresión, alquilado por 3 o 4 profesores que todo el trimestre dan película, lo cual no me parece suficientemente pedagógico. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una combinatoria en el sentido de incorporar tecnología avanzada necesaria en los bienes mencionados y desarrollar espacios laborales con recursos humanos disponibles. Es de no creer que México es el segundo importador de alimentos a nivel mundial. Se producen 27 millones de toneladas de maíz y se importan 13. Así que imagínense en qué situación nos encontramos. Este punto termino señalando que no nos ganen las ideologías, que no nos ganen las ideologías. Y aquí paso a responderle en parte a lo que dice el ingeniero, aunque le pueda despertar sorpresa, uno debe ser iconoclasta con lo que cree, con lo que piensa. No hay una evidencia científica de que el maíz transgénico sea dañino para la especie humana. Igualmente se plantea para el medio ambiente. ¿Sí? En este último aspecto tengo dudas. Pero, para vuestra información, se acaba de publicar una obra que va coordinada por Francisco Bolívar Zapata. Bolívar Zapata es uno de los científicos más reputados de este país. Fue miembro de la junta directiva de nuestra universidad y con varios científicos mexicanos plantean la inocuidad de los cultivos transgénicos. Así, son 500 páginas que hay que leer, porque lo otro es ideológico, que México es el centro de origen del maíz, igualmente lo es Guatemala. Igualmente es el centro de origen Guatemala, ¿sí? Y que sin maíz no hay país. Bueno, yo desearía que haya país con alimento nacional y con una redistribución de la riqueza nacional y no con un eslogan, con un esquema que no me demuestre científicamente que eso es perjudicial. Porque las economías agrícolas más poderosas del mundo son transgénicas. Argentina, Australia, Estados Unidos, incluso Brasil, y hay producción transgénica. Y no tengo información de que haya así muertes masivas. Entonces, puede haber cuestiones ambientales que habría que analizar, pero investiguemos, ¿no es cierto? Analicemos, es el papel de la ciencia. Y bueno, en relación con lo que usted señala, usted dice la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene una capacidad de innovación tecnológica rapidísima, casi más rapidísima que la innovación mental de las personas. Bueno,
ellos innovan así, que se planteó frente al consumo masivo de refresco, otro lugar no privilegiado en el consumo por parte de México, pasa del primer lugar mundial de consumo de refresco al segundo, así alternativamente, ¿sí? Con Estados Unidos, que tiene más del doble de la población nacional. Entonces, frente a eso, Coca-Cola inmediatamente produjo dos productos de consumo de refresco sin azúcar, ¿sí? Le dieron colores muy seductores, etcétera, para la imagen, pero inmediatamente entraron en el ámbito de la competencia oligopólica. Porque la producción refresquera trabaja en la línea de los oligopolios. Es decir, acuerdan niveles de precios, pero no de publicidad. Entonces, la competencia tremenda está en la publicidad, ¿sí? Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos? Y tenemos nuestra energía vital, pero que esa energía vital se convierta en energía social. Es lo que dije recurrentemente en la exposición, teniendo en cuenta esta idea de Hugo Semmelman, la potencialidad presente, que esa potencialidad no desvanezca. Oiga, y con respecto de algunas menciones que señaló este ingeniero, mire, yo no creo que los judíos sean malos o buenos por ser judíos. Creo que si son malos será por su amor por la riqueza y su participación en el capitalismo. Pero también hay gente de origen judío sumamente valiosa. Yo no utilizo el concepto de raza, porque el concepto de raza fue muy destructivo en la historia humana. Utilizo el concepto de etnias, de población, de grupos sociales, etc., ¿no? O sea que nuestra riqueza y nuestra posibilidad está en la mente, en la innovación, y que esto se traduzca en organización social, en academia. A mí me preocupa en este momento, ya que menciono la academia, si esta nueva rectoría, no lo afirmo, a nivel de duda, nos va a impulsar proyectos gerencialistas. Vi algunos atisbos por ahí, me preocupa. Nosotros no somos una empresa, somos una universidad y, como el mismo nombre lo dice, estamos abiertos a todo. Y que los particulares, México, Chiconcuá, etc., se expresen en lo universal con valor. No perdamos esa idea, porque si no, naufragamos. Y con respecto a lo que tú planteas, Armando, yo señaladamente no hice referencia a tener conciencia de clase, ¿sí? No porque no sea importante, claro que es muy importante la conciencia de clase, ¿sí? Pero en un momento anómico de extravíos sociales muy grandes, cuyas expresiones se mencionaron, feminicidio, delincuencia, ignorancia, matrimonios adolescentes, frente a una situación de ese orden, lo que pido es tener una conciencia de trabajador, una conciencia de estudiante, una conciencia cívica, ¿sí? Entonces, si eso lo conjugamos con la virtuosidad aristotélica, hacer el bien no es un hecho casual, circunstancial, es un hecho cotidiano de nuestras vidas, ¿sí? Eso me parece fundamental. Ahora, bueno, ¿qué es el bien? No. No nos vayamos en abstracciones. ¿Qué es la felicidad? No. El bien tiene que tener un asiento terrenal, palpable, disfrutable, vivible. El bien es tener alimentos, tener educación, tener salud, tener ética, tener espacios libres. Ese es el bien, ¿sí? Si en ese marco las ideas son nuestro alimento dilecto, es muy buena hora,
pero el bien humano pasa por estos factores, básicamente. Habrá otros deleites, sí, pero bueno, el arte, la cultura, eso es el bien, ¿sí? Eso es el bien. En ese sentido, algo mencionó usted, y el chico de Nessa termina con una camiseta que dice New York. La disculpa. Si se siente neoyorquino, bueno. Dice, bueno, esa es la globalización. Por favor, cuando las ideologías desplazan la ciencia, entonces son conversiones perversas, ¿verdad? ¿Qué dice usted, profesor Castro? Yo digo que son conversiones perversas. Cuando se gastan 400.000 litros de agua para producir un coche mediano, y aquí en Iztapalapa no tenemos agua potable, y es un riesgo consumir el agua, hay algo que está invertido negativamente, que no apoya el bienestar, ¿sí? Bueno, son esos los planos de lo que pienso. Hagamos un bienestar disfrutable, realizable. Si hay otro bienestar más allá, ya, yo hago metafísica terrenal, ¿sí? Pero la metafísica trascendencial no se me da mucho. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bien, a ver, ¿hay alguna otra, algún comentario, pregunta? Bien, pues les agradecemos mucho su asistencia, su esmerada participación en este evento. Obviamente agradecemos aquí al maestro Martinelli su presencia, y créanme que pues no solamente quedó en puro asunto nada más de su propia tema de conferencia, sino que creo que se amplió a otros horizontes y creo que fue muy aleccionador. Entonces, no hay más que agradecerle, y con esto pues terminamos, concluimos esta magnífica conferencial. Muchas gracias.